La escuela secundaria Quetzalcóatl en Petatlán sigue en paro de labores indefinido por parte de los padres de familia preocupados por la falta de maestros para la educación de sus hijos. Mientras tanto, las autoridades de la escuela nos comentan que la falta de maestros no es la única problemática del plantel, ya que año con año esta se inunda con las lluvias, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los alumnos, como nos comenta su director. Tiene años sufriendo con el desagüe. El desagüe que se inunda cada año con la primera lluvia que caiga, se inunda la escuela. Y ahorita no tenemos salida. Esta lluvia pasada subió como unos 30 centímetros de altura. Y todos los salones entraron agua. Y estamos gestionando aquí un herramiento en Chilpancingo, donde corresponde. Pero nada, nada. Y eso estamos ahorita. Es lo principal, la inundación de la escuela. ¿Quiénes son los principales afectados cuando se inunda? Los alumnos. Sí. Tardamos un día haciendo aseo. Okay. Se inunda todos los salones. Todo. Y vienen padres de familia, vienen a veces el cuartel, los militares a ayudarnos, y los maestros, todos. Un día hacemos un aseo para que pueda trabajar al siguiente día. ¿Cómo se solucionaría esta situación? Un desagüe principal desde el perímetro de la escuela hasta unos un kilómetro de distancia, hasta donde desemboque el drenaje, hasta ahí. Un drenaje independiente del drenaje del ayuntamiento. ¿A quién podríamos pedirle ayuda para solucionar? Pues mira, el gobernador, la gobernadora. Uh-huh. Sí, solamente sí, con ella. Pues el mensaje es que nos apoyen y que le deseamos muchos éxitos en su trabajo. Okay. Pero nos surge el desagüe de la escuela. Ya tenemos las lluvias encima. Ya faltan 2 meses más y ya se viene la lluvia. Okay. ¿Cuándo entramos a clases presenciales en esta escuela? Desde en octubre iniciamos. Okay. Y estamos ahorita en mitad y mitad. Una semana viene la mitad y la otra semana viene la otra mitad. Pero el próximo lunes iniciamos con todos los terceros, la segunda semana con todos los segundos y la tercera semana con los 3 grados ya completo. Las lluvias están a nada de comenzar y el final del ciclo escolar a la vuelta de la esquina. Y mientras los focos rojos están encendidos en la Quetzalcóatl, se espera que la solución llegue pronto, ya que al final los más afectados son los alumnos que ni la deben ni la temen. Informó para CNN Noticias preguntando, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Abel Hernández. CNN Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.